Este es el macho y esta más grande sería la hembra. Que esto se ve por el opérculo, ¿no? Que el macho es convexo y la hembra es o planito o cóncavo. Y aquí tenemos una especie autóctona, que es la limnea, y luego un juvenil de caracol manzana. Se diferencia muy bien, pues el caracol manzana es más globoso y tiene opérculo, sin embargo la limnea no tiene opérculo. El opérculo es la tapita que...